Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno verte una vez más aquí conmigo. Te vengo a presentar un perfume en esta ocasión que ha sido muy hypeado, bastante. Pero al parecer, por lo que se dice por ahí, sí tendría una buena razón para su hype. Me refiero ni más ni menos que a Al Haramain Amber Oud Gold Edition. Al Haramain nos trae en su obra llamada Amber Oud Gold Edition un perfume. Está en la botella, una botella hermosa con un cap bastante firme. No es imantado, pero es muy firme, afirma perfectamente el contenido. Creo que tú ya lo sabes, pero te lo digo de todas maneras: este es un dupe o un clon, o se quiere parecer, ¿no es cierto?, a Herba Pura de Serjoff. Y en realidad, sí se parece. Sí se parece y harto. Es una maravilla de dulzura, de frutas, de muchas frutas con cítricos sobre un lecho de base de un poquito de almizcle o musk, ¿no es cierto?, con un toque de vainilla. Un toque suave, muy suave de vainilla, que está al fondo. Pero en realidad es muy, muy rico el perfume, un perfume muy frutoso, muy dulce, en que explotan las frutas, sobre todo al inicio. Esas frutas, como te digo, están bañadas de cítrico, limón, bergamota, qué sé yo. Y, como te digo, redondeando, un toque de vainilla muy pequeño, almizcle, el musk y un poquito de ámbar. Un perfume muy bien logrado de parte de Al Haramain. Es un perfume que no tiene. En realidad, su hype está muy bien ganado, porque es muy, muy rico. Yo he hablado de un par de otros dupes de Al Haramain ya en otros videos, pero quise hacer este porque me llegó recién. Así es que vamos a hacer un corte y te voy a contar cómo anda duración y estela de Amber Oud Gold Edition de Al Haramain. Nos vemos. Y, tal como te lo dije, vengo a comentarte qué pasó con la duración de esta maravilla, Al Haramain Amber Oud Gold Edition. Esta maravilla, no puedo decir otra cosa, presentó en mi piel, que no es buena, no es buena, y apoyado por la nariz de mi esposa, que me apoya en estas cosas locas que me gusta hacer a mí, porque mi nariz no es muy buena, porque sufre fatiga rápidamente. Pero, como te decía, Al Haramain presentó una proyección de unas 2 horas y media a un par de metros. 2 horas y media a un par de metros. Y una duración en mi piel, que es muy mala para la duración de los perfumes, de unas 8 horas aproximadamente, convirtiéndose en una verdadera bestia desde mi perspectiva. Porque para que un perfume me dure a mí 8 horas, es muy difícil. Al Haramain Amber Oud Gold Edition. Esa fue la reseña de este perfume para ti. Muchas gracias por estar conmigo, por ver mis videos. Si te gustó, por favor, dame un like, compártelo, porque es muy bueno eso. A más gente se puede interesar en la perfumería. Y si así lo gustas, si así lo quieres, sígueme en mis redes sociales. Que estés muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.